Altamente digno y orgulloso de ver jóvenes que realmente tienen una disciplina, primero personal, luego inducida, que puede ser la militar. Déjenme decirles que siento este orgulloso, porque hoy muchos jóvenes como ustedes están cayendo en las drogas, están cayendo en el alcoholismo, están cayendo en irresponsabilidades. Y lo único que les puedo decir es que yo soy el orgulloso de estar con ustedes ante estas autoridades, ante su estado, que reflejan que verdaderamente la juventud en México es muy importante. Profundamente conmovido, les quiero agradecer esta bienvenida y decirles, muchachos, si yo pude ser profesionista, creo a ustedes no les impide nada más que de hacer de sus sueños unas metas. Los quiero y los admiro y muchas gracias por esta bienvenida. Gracias a ustedes, autoridades, por recibirnos aquí y estamos a sus órdenes. Tenemos ahorita un gran evento nacional en Aguascalientes. Estaré cuidando a cada uno de los muchachos, pero quiero en el corazón muy especial que Guerrero demuestre la gran capacidad que tiene. Hay divisiones, divisiones que son verbales. Hoy quiero que ustedes los demuestren en diferencia de hechos. Dicen que tienen esa capacidad. Dicen en el libro de Don Quijote que si los perros ladran es porque están haciendo camino. Y hoy ustedes están haciendo un gran camino. Pero que no se les olvide que tienen una gran responsabilidad, que son jóvenes, son jovencitas, y que ustedes deben de estimular mucho lo que corresponde al deporte. Nosotros hemos hecho camino, hoy les prometo que a nivel nacional ustedes tendrán competiciones también internacionales. Tenemos viajes internacionales, tenemos viajes en embajada, para que ustedes con ese orgullo sigan representando a su estado, y estoy dignamente. Que la liga de box aquí en Acapulco, como nunca antes, está bien representada. Nunca había sido la liga representada por un deportista, por un boxeador que hubiera sido campeón nacional en la categoría gallo, como es mi compañero boxeador, amigo, Candelario Changuito Carmona. Y además de esto, claro, está también bien arropado, diría yo, protegido, porque Marcos Villasana, quien perteneció a mi establo y de quien me siento orgulloso también de nombrarlo, está aquí también con nosotros. Yo considero que necesitamos todos aquí en Acapulco, todos los grupos que hay por ahí, unirnos. Hoy, de veras, me siento orgulloso de que él nos represente en la liga. Y me da mucho gusto que usted esté aquí para animarnos más, porque es necesario, hay muchas divisiones, hay incluso subdivisiones, y aquí no se trata de restar, sino de sumar. Así es que bienvenido, y nuevamente a nombre de mis compañeros, de los que no pudieron estar aquí por algunas razones, le agradezco infinitamente porque se preocupe aquí por nosotros.